Bueno, estamos de regreso, seguimos acá en el living, no nos movemos porque tenemos muchísimos entrevistados en la Gaceta Central. Hace un ratito hablábamos de precios cuidados, de la inflación, sí, de lo claro. que cuestan las cosas vamos a hablar de esto también ahora, pero vinculado sobre todo a la situación social, ¿no? En nuestra provincia, porque estamos en estos momentos con Federico Mazo, quien es secretario de Atención de Urgencias Sociales, ¿no? Estábamos hablando un poco también fuera de aire sobre este tema. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a usted, a la audiencia, y un gusto que me hayan invitado al programa. Hay un tema puntual hablando con el tema de los precios, que es el tema de la garrafa, ¿no? De la garrafa social. Sí, sí. Se anunció desde la Nación un incremento en el valor. En el municipio, acá en San Miguel de Tucumán, tomaron la decisión de subsidiarlo, de mantener. ¿Cómo está la situación? ¿Se consiguen las garrafas? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en primer lugar hay que decir que, aparte de aumentar el precio unitario de la garrafa, el gobierno nacional, en una decisión criticada no solo por la oposición, sino sí, por también un sector importante del oficialismo. Sí, escuchamos Silvio Díaz de Pérez que dijo, claro, puntualmente quitado, algunos funcionarios tienen que renunciar. Ha quitado 4.500 millones del subsidio a la garrafa social, digamos, sí, ¿no? Para distribuirlo eso en un sector medio, subsidiar el gas natural por encima de la garrafa social. La verdad que la situación en Tucumán es muy alarmante respecto a la garrafa social. Uh-huh. En primer lugar, porque no se encuentran los lugares a donde el precio de 303 pesos, los vecinos puedan acceder a ese precio. Claro. En segundo lugar, por la situación social y económica que afrontan cientos de miles de tucumanos, están pagando hoy en la misma capital un precio entre 380 y 400 pesos y en el interior mínimamente 450 pesos. Uh-huh. Ni quiero hablar del precio cuando esa persona fía en sí, un almacén o en una despensa, sí, que es la realidad de nuestros días. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros nos pusimos un objetivo de que la garrafa le llegue a 2.000 familias por mes a un precio de 150 pesos. Uh-huh. Eso lo instrumentamos desde hace 3 semanas en el programa El Municipio en los Barrios, claro, en los distintos barrios a donde va el programa El Municipio en los Barrios. Claro, y la gente se tiene que inscribir. Claro, nosotros es un trabajo que para poder, digamos, después abonarle esa diferencia, sí, a la empresa, es un trabajo administrativo que lleva. ¿Esa diferencia la absorbe el municipio? Claro, la diferencia la absorbe el municipio, a donde la empresa presenta el talón, ¿no?, del cupón de la garrafa social con los datos del ciudadano, con una copia de DNI y una contratación del grupo de trabajadores sociales que trabaja de martes a jueves en cada uno de los barrios para que la persona llega, cuando llega el camión, entrega su cupón y los 150 sí, pesos y el resto es absorbido por el municipio. Claro. Hemos visto que no es suficiente con el programa El Municipio en los Barrios. Y a partir de esta semana estamos viendo la posibilidad de que la logística de la empresa nos pueda, de alguna forma, llegar a otros barrios en el interín, uh-huh, en que mientras el sí, municipio de los barrios otorga las garrafas que tiene que otorgar toda la semana, podamos buscar puntos equidistantes de barrios que podamos bajar otra cantidad de garrafas. ¿Cuánto tiene una persona una de estas garrafas de 10 kilos, 13 kilos? ¿Cuánto tiempo le dura una garrafa? Bueno, eso hoy por hoy el promedio no son más de 20 días. ¿Más, ¿no?, con este frío? Más con el frío, claro, el tema de la cocina. Sí, sí, muchas sí, veces, bueno, a veces uno escucha de esta gente decir, a veces tiro un mes porque no cocino todos los días. Claro, bueno, digo, como todos la los días. Realidad sí, sí, es social que es muy fuerte, pero bueno, creo que es una ayuda que se tendría que extender, ¿no? Uh-huh. No solo del municipio de la capital, sino que creo que el gobierno de la provincia, como en algún momento tomó la decisión de ampliar vía la legislatura el abono escolar, claro, en toda la provincia, esto es algo que primero tienen los recursos para hacerlo, sí, y segundo que me parece que la situación es muy compleja. Es más, tenemos vecinos que teniendo gas natural, como no saben cuánto le va a venir la boleta del gas natural, que prefieren, ha tenido un aumento, han vuelto a la garrafa. Porque ellos pueden cuantificar
cuánto van a gastar en el mes. O sea, sí, eso que tanto lucharon para llegar al gas natural, porque era realmente mucho más económico que la garrafa, sí, la sí, verdad que hoy se ha vuelto al revés, sí, la verdad. Sí. Tengo una consulta más vinculada a este tema, pero también vinculada al tema político. Usted es un dirigente de un espacio, de una organización social como Barrios Pie, que es crítica, bastante crítica con el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, acá en Tucumán forma parte de un espacio político que en algún punto acompaña al presidente. ¿Cómo se siente con esa situación? ¿Se siente cómodo, incómodo? ¿Cómo lo ve? No, yo me siento cómodo porque la verdad que ha sido un proceso que lo hemos iniciado mucho antes de este espacio político heterogéneo de la provincia. Se ha iniciado después de la elección del 2011. Claro. Antes ya había iniciado una parte de otros partidos políticos junto a José Cano. Y la verdad que nosotros apostamos a un espacio heterogéneo que en primer lugar trate de ocupar un espacio real en las instituciones y en el gobierno de la provincia, a donde recuperemos valores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo el mundo me dice tu espacio tendría que estar, y especularon hasta último tiempo y me llaman por teléfono de distintas localidades que les demos el apoyo a tal o cual candidato. ¿Del oficialismo? Especularon del oficialismo, que nosotros íbamos a terminar en el oficialismo. Ajá. Nosotros estamos muy cómodos en el espacio del intendente Germán Alfaro. Es un intendente que ha tomado medidas en el último tiempo que van en contraposición de las medidas que ha tomado el presidente Mauricio Macri, el tema de la garrafa social, el tema de la boleta de la luz, el tema del boleto universitario, el tema que nos ha aumentado en las áreas sociales un 25% del presupuesto para que de alguna manera, algo que conversábamos fuera de cámara, sí, tema medicamento, sí, ortopedia, bueno, un anteojo, se ha incrementado la necesidad. Sí, sí. Nosotros teníamos una demanda de cada semana en el programa El Municipio en los Barrios, no más de 50 lentes, eso se ha ido a 80. Ajá. Y bueno, son necesidades que hay que cubrirlas. Pero volviendo a lo otro, nosotros, la tranquilidad que tenemos como Libres del Sur, cuando a mí sí, me tocó estar en la Cámara, nosotros no solo renunciamos a los privilegios de la Cámara de Diputados, de la custodia de la Federal, de la devolución de los pasajes, sino que yo voté a conciencia de lo que siento y de lo, sí, que de alguna manera represento en la sociedad. Acá viene las elecciones, perdón. Sí, ¿quién cree usted que es el principal rival de Germán Alfaro? ¿Leito o Fuerza Republicana? No, porque ahí le están midiendo bien Fuerza Republicana, sí, ¿no? Pero creo que primero el fenómeno de Fuerza Republicana es un fenómeno raro, porque creo que en esto de hablar de la moral y de hablar de la seguridad, creo que Ricardo Bussi le miente a la sociedad porque va en doble candidatura. Todo lo que habla de la política pública y de lo que va a ser como gobernador es una mentira, porque va a ser legislador de la próxima Cámara. Quizás compartamos, estoy seguro que vamos a compartir esa Cámara. Y creo que el principal rival de Germán Alfaro puede ser el oficialismo, pero creo que la sociedad ha avanzado y la sociedad hoy, no por lo que dice en la encuesta, sino en el cara a cara que tenemos por lo menos nosotros todos los días con los vecinos y que lo hemos iniciado en el caso nuestro en octubre del año pasado, hay un reconocimiento a la gestión de Germán Alfaro, ¿no? De haber hecho obra a pesar de la crisis económica, de haber estado cerca del vecino, estas políticas públicas de inclusión, el tener un presupuesto austero desde el punto de vista de designación de personal, que no cubre ni siquiera el 50% del presupuesto, contra el 89% de la provincia, un presupuesto 19 veces menor que el de la provincia, y atendemos a un abanico de ciudadanos de casi 900.000. Claro. Creo que ese es lo que tenemos a favor, y yo creo que estamos desde ese punto de vista tranquilo. La elección se la gana el 9 de junio, vamos a trabajar para que... ¿Usted es candidato a legislador? Yo soy candidato a legislador, vamos a trabajar para que Germán repita 4 años más, para que se haga la mejor elección posible de este espacio Vamos Tucumán y poder de alguna manera llevar a esa legislatura lo que hoy esa legislatura nadie quiso renunciar. Primero los privilegios, no queremos gastos sociales ni en...
ni en sobre de madera, ni a través de instituciones. Queremos ganar, por lo menos en el caso nuestro, lo que fija en blanco la ley, que nos hagan todos los descuentos. Creo que esas son las cosas para recuperar la credibilidad de la sociedad en la política y la función pública. La última pregunta, hoy a la mañana mostrábamos una situación que se ha generado en el hipódromo de Tucumán y algo de lo que también hemos venido viendo en las últimas semanas, la entrega de subsidios por parte de algunos dirigentes que responden al gobierno provincial. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Yo creo que la entrega de subsidios no está mal. Yo creo que la situación está muy mal de la gente. El problema es que lo que usted ha dicho recién, que la entregan con nombre y apellido los dirigentes y que por ese subsidio le van a exigir a muchos tucumanos que sean fiscales, que lleven a la familia a votar. O sea, por ese subsidio que lo necesitan y que es dinero de todos los tucumanos y que le tendría que llegar con un trámite transparente a través de la Secretaría General de la Gobernación, esa Secretaría General de la Gobernación, a través del listado que le presentan los distintos candidatos y no candidatos del oficialismo, hoy llenaron el hipódromo de Tucumán. Todos habrán creído que se corría el gran batalla de Tucumán, pero había más de 6.000 vecinos con grandes necesidades, eso me conta, pero direccionado a la política. Ese es el problema, ¿entiendes? Claro. Y muchas veces, yo siempre lo he dicho, la ayuda social en dinero tiene que ser muy bien controlada. Yo, por ejemplo, tengo una Secretaría de Urgencias Sociales y no doy ayuda económica. ¿Por qué? Porque si una persona que viene con una receta, que recién le comentaba fuera de aire, un tratamiento cuando sale un paciente de una bronquiolitis, hay que decirlo, hay PAF que cuestan entre 2.000 y 3.000 pesos. Y sin ese PAF, ese bebé o ese niño no puede respirar normalmente. Claro. Si yo a esa persona, en vez de darle una orden personalizada para la mamá, en el caso de un menor, para que vaya a una farmacia y se lleve los medicamentos, quizás si uno le da un cheque con ese valor, va a pagar la luz, va a pagar el almacén y quizá va a obviar de la salud de su hijo. Claro, entonces, es mucho mejor. Yo estoy muy contento que me aumenten el presupuesto para darle las cuestiones que necesitan los ciudadanos de la capital, sea un anteojo, sea un medicamento, sea una silla de rueda, sea lo que sea, sea una práctica de análisis o un estudio de alta complejidad que hoy está demorando en la parte pública 2 y 3 meses. Claro. Una resonancia magnética. Digo, entonces, esas cosas uno le llega y la persona, el ciudadano que necesita, lo obtiene rápidamente. Pasos, muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Contrario.